problema no es protestar, sino el desenfrenado giro que estos actos han tenido. Robos, saqueos, destrucción de avenidas, de edificios y el patrimonio cultural. Exhorto a nuestros gobernantes y a todos los manifestantes a replantearse si esta es la forma como pretendemos fortalecer la democracia y sacar a flote la economía de nuestro país. Entre la terrible muerte de Inocencio Tucumbi, de la CONAIE, el intento de homicidio a Freddy Paredes, de Teleamazonas, el secuestro de policías y periodistas, los ataques a medios de comunicación y miles de personas que han visto afectadas sus viviendas y trabajos, el país se llena cada vez más de violencia y temor. ¿Cuándo diremos basta? A mí no me puede representar una persona que llama a la subversión y a decirle a las Fuerzas Armadas que desobedezcan a la autoridad civil, que él puede cerrar los pozos de petróleo. A mí no me puede representar una persona que no habla del Ecuador, sino de su nacionalidad. Y ellos han sido el instrumento para que una muy planificada guerra de guerrillas, dirigida por la inteligencia cubana, que sabía que cualquier medida económica provocaría una reacción popular por estos graves prejuicios que existen en el Ecuador, ellos fueron el instrumento para que esa guerrilla saqueara al país y trate de que demos marcha atrás en un paso histórico. Es incomprensible pensar que la violencia es la solución. Vivo en un país donde se hizo una sola fuerza después del terremoto, en el que nos apoyamos unos a otros en los momentos más difíciles, y ver como ahora destruyen y agreden a personas inocentes, me produce indignación. Ellos no nos representan. Hoy no contemplamos un subsidio a los combustibles fósiles, pero nos encargamos en subsidiar el odio incoherente, que nos ha llevado a desceñir los colores de una bandera fundada en sudor y esfuerzo. Levantemos la cabeza, ecuatorianos. Odiamos que nos llamen subdesarrollados. Entonces apuntemos al camino del desarrollo, el de la productividad. No perdamos la cordura. ¿Cuántas vidas más tienen que caer para empezar a vivir la nuestra? Los actos violentos que tuvieron lugar a la par de la movilización indígena mostraron una gran coordinación y preparación táctica. Se emplearon técnicas de guerrilla urbana. Los atacantes utilizaron escudos y armas de fabricación casera que estaban hechas en serie. Propósitos políticos de desestabilización son patentes. Partidarios del expresidente Rafael Correa y miembros de grupos radicales afines difundieron repetidamente mensajes llamando a derrocar al presidente Lenín Moreno y a la rebelión generalizada contra el Estado ecuatoriano. Estos lanzacohetes pueden tener 100, 200, 300 metros dependiendo de la carga impulsora que le puedan colocar. En esa misma secuencia, captada por cámaras de agencias de prensa, aparece otra imagen que nos corriente en una protesta. Quienes van en la parte de adelante protegen a los de atrás sosteniendo escudos, una estrategia propia de las fuerzas especiales. Son formaciones en línea, son formaciones en ángulo, son formaciones con apoyo al centro, son formaciones muy conocidas que utilizan especialmente las unidades antimotines. Diante dos distúrbios que ameaçaram a ordem democrática nos últimos dias na República Irmã do Equador, o governo brasileiro manifestou de maneira individual e coletiva um apoio irrestrito ao presidente Lenín Moreno em seus esforços para manter a paz e a institucionalidade democrática. Deploramos os atos de violência, o vandalismo e as tentativas de desestabilizar o país, sua institucionalidade e o processo democrático equatoriano. E reiteramos nosso mais firme repúdio a qualquer influência de atores externos na situação equatoriana.
Let me respond by first reiterating that the United States is closely monitoring the developments in Ecuador. We firmly reject violence as a form of political protest. We also condemn any attempt to destabilize the democratically elected government in Ecuador. Dialogue and respect for the rule of law are not only consistent with our region's shared democratic values, but are also the best way for the people of Ecuador to enjoy greater economic prosperity. But we are on the right path and will continue to work with democratic partners, including Ecuador, to better the lives of our citizens. In closing, let me reaffirm that the United States looks forward to working in partnership with the people of Ecuador to support democracy, prosperity, and security. We remain proud to be a partner in Ecuador's journey to a democratic, prosperous, and inclusive future. Desde el 1 de octubre, Ecuador tiene que repensarse como país sobre su libertad, desarrollo sustentable, seguridad, respeto a la vida, unidad nacional. El Ecuador es de todos.